Sin cumplir ninguna medida de bioseguridad, decenas de establecimientos operaban fuera del horario establecido por ordenanza municipal. Un panorama que favorece a la delincuencia. De esta manera, el municipio de Villa María de Triunfo se prepara para luchar contra la criminalidad e inseguridad ciudadanas. Operativos realizados en plena madrugada. Estamos enlazando también un operativo de prevención del delito enmarcado en este estado de emergencia declarado por el gobierno. Como pueden ver, tanto el personal de Serenazgo, Fiscalización, Transporte y toda la corporación en general hemos salido hoy día para patrullar la zona del distrito. Avenidas como El Triunfo, Salvador Allende y José Gálvez fueron recuperadas tras registrar aglomeraciones. Decenas de locales fueron intervenidos y se impusieron multas que superan los 2.000 soles, monto equivalente al 50% de una UIT. Evitar que estos locales, si bien es cierto, tienen todas las facilidades para poder funcionar y reactivar la economía del distrito, pero también enmarcados en que respeten las medidas de bioseguridad, sobre todo, que estamos todavía, no hemos salido de la tercera ola. Además, la Policía Nacional intervino a ciudadanos indocumentados. El alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez, refirió que estos operativos serán permanentes al fin de recuperar el orden en el quinto distrito más poblado de la capital.